Chicas y chicos, entonces para tejer este bonito top lo vamos a comenzar con un cuadro que tenga las medidas de 20 centímetros, 20, 20 y 20 centímetros. Esto es para una talla S y usando un gancho del número 5 y una lana media gruesa. Ya para tallas más grandes, pues ustedes le van aumentando de 5 a 10 centímetros más a cada medida. Así que preparen estos materiales que tejemos este top a crochet. Bien, entonces miren, con una lana media gruesa, con un gancho del número 5, yo para completar las medidas de 20 centímetros voy a comenzar tejiendo 40 cadenitas para ya luego comenzar a realizar todo nuestro tejido. Miren, vamos acá, vamos a introducir nuestro crochet y voy a comenzar a levantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta tener un total de 40 cadenitas. Bien, cuando yo ya tengo las 40 cadenas de inicio, miren que me van a servir para completar los 20 centímetros de la medida que voy a realizar el cuadrito, vengo y voy a realizar una última cadena extra. Ahora lo que voy a realizar es que esta cadena no la voy a tejer, me la voy a saltar y me voy a la siguiente y voy a comenzar a tejer en todas las cadenitas de la vuelta anterior puntos bajos. En total, si yo he levantado 40 cadenitas, tengo que tener 40 puntos bajos. Miren, en todas las cadenitas de inicio vamos a ir colocando esta serie o esta vuelta de puntos bajos hasta llegar a la primera cadenita que yo he levantado. Miren qué fácil, así vamos a comenzar a realizar nuestro cuadrito. Yo voy a continuar hasta llegar a la primera cadena. Bien, ya cuando tengo la primera hilera acá de puntos bajos, en total los 40 puntos bajos con las 40 cadenitas que inicié, voy a comenzar ya a tejer el punto costilla o el punto en relieve que voy a necesitar para realizar todito el cuadro. Entonces vamos a ir acá. Miren, cuando voy a comenzar la vuelta, hago una cadenita extra, voy a girar el tejido y ahora todos los puntos lo vamos a ir tomando, perdón, puntos bajos, lo vamos a ir tomando de esta manera. Miren, solo tomando una parte del punto. Vamos acá, volvemos a tomar esta siguiente parte. Miren, de esta manera nosotros estamos realizando el punto costilla. Y nos va a quedar un poco elástico el punto. ¿Sí? No se les olvide que estamos trabajando una talla S. Por eso el cuadro va a medir 20 centímetros a todos los lados. Si ustedes ya quieren tirarlo a M, L y X, pues ahí le van ustedes sumando o agregando de 5 a 10 centímetros más. Vamos acá. Yo voy a terminar la vuelta hasta llegar a el primer punto que tengo por acá. Cuando llegamos al último punto, miren, lo sacamos porque ese estilito que nos va quedando acá como escondidito. Miren, y aquí ya tenemos la primera vuelta. Y nos va quedando esto como borditos y esta parte honda acá, la parte de atrás. Vuelvo a realizar lo mismo. Siempre al comenzar una vuelta, cadenita, giramos nuestro tejido y comenzamos nuevamente a tomar el punto solo en relieve. ¿Eh? Está muy fácil tomar solo la parte en costilla, perdón, para poder realizar nuestro cuadro. Y así es como nosotros vamos a ir repitiendo vuelta tras vuelta hasta tener el cuadro, como les dije, de la medida de 20 centímetros a todos los lados. Entonces yo voy a continuar, ya saben, siempre cuando lleguen a este último punto, miren, lo sacan porque nos queda como escondido. ¿Miren? El hilo, miren,
Es el que tienen que sacar y ese es el que vamos a tejer. Volvemos a levantar otra cadenita y volvemos a comenzar otra vuelta. Así vamos a tejer todo este cuadro que vamos a estar Bien, yo por acá necesitando. ya tengo nuestro cuadro. Miren el cuadro que vamos a estar nosotros ocupando para realizar este top. Ya que al final solo lo cruzamos de esta manera. Aquí nos queda en la parte de enfrente. Acá nos queda la parte de abajo y acá nos va a quedar los laterales. Pero antes de continuar, vamos a darle una vuelta de puntos bajos a ambos lados para emparejar. Entonces, los puntos los vamos a ubicar de esta manera, ¿ven? Cadenita, vamos a colocar nuestro primer punto bajo acá. Todos los puntos que van a ir acá en la esquina los vamos a marcar. Los cuatro puntos bajos que nos quedan en las esquinas los vamos marcando. Miren, aquí los vamos a acomodar de esta manera. Tejemos uno antes y uno después. Tejemos un punto antes de lo que es este como bordito que nos queda. Y tejemos el siguiente después. ¿Bien? Tejemos uno antes. Y tejemos el siguiente después. Recuérdense que si yo comencé con 40 cadenitas, a ambos lados nos tienen que quedar 40 puntos bajos para que nos cuadre lo que vamos a hacer al final. Entonces voy a ir acá. Tejemos uno antes. Y tejemos uno después. Acá el mismo carrilito que vamos tejiendo, que tejimos, nos va marcando. Miren, tejemos uno antes. Y tejemos uno después. Así que así vamos a realizar toda la vuelta. No se les olvide que los cuatro puntos que nos quedan en la esquina lo vamos a estar marcando. Bien, entonces miren, cuando ya hemos dado la vuelta de puntos bajos y tenemos los cuatro puntos marcados acá en las esquinas, vamos a cerrar la vuelta y vamos a comenzar. Voy a quitar la primera marca. En los puntos donde yo tengo las marcas, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer en esta primera vuelta, miren, aquí voy a cerrar el punto en B. Entonces cierro y voy a levantar una, dos y tres cadenas que me equivalen a un punto. Una, dos cadenas de separación y voy a picar acá donde mismo para tejer otro punto alto. Miren, y ya tengo mi punto en B acá en la esquina. Luego, solo voy a seguir de esta manera. Una cadenita. Voy a dejar un punto en blanco también en la parte de abajo y vamos a ir tejiendo de esta manera. Miren. Cadenita. Dejamos un punto sin tejer. Nuevamente, cadenita. Dejamos un punto sin tejer. Nuevamente, otra cadenita. Dejamos un punto en blanco acá abajo también. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar a la siguiente marca que tengo aquí para repetir lo que es este punto en B. Bien, miren, así lo llevo por el momento. He llegado a donde tengo la siguiente marca. La voy a quitar también. Y cadenita. Dejo una acá abajo, me voy donde tenía la marca y repito nuevamente un punto alto, una, dos cadenas de separación y acá donde mismo otro punto alto. Y ahora me voy a ir trabajando en el siguiente lado. ¿Ve? Voy a hacer una cadenita, dejo un punto acá abajo también y entonces vamos acá. Miren qué fácil, cadenita. Dejamos un punto acá. ¿Bien? Y así vamos a ir tejiendo toda nuestra vuelta. Solo en las esquinas es que vamos a poner lo que es el punto en B. Yo voy a terminar y regreso con Bien, ustedes. ahora que llego al último cadenita y vamos a deslizarnos acá en la tercera cadenita de las primeras tres que yo levanté. Miren, y ya tenemos todo el contorno de lo que es el cuadro, miren, con este diseño. Ahora vamos a realizar otra vuelta. Solo que en esta parte ya no vamos a poner el punto en B, sino que me voy a deslizar al centro
Y vamos a colocar un abanico de esta manera. 1, 2, 3. Vamos nuevamente con 2, 3 puntos. Una, dos cadenas de separación y volvemos a picar donde mismo y colocamos otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Ven? Ya tengo mi abanico. Ahora lo demás lo vamos tejiendo igual hasta llegar al otro punto en B que tenemos. Entonces vamos a ir tejiendo punto sobre punto. ¿Ven? Una cadenita de separación, volvemos a picar por acá. Cadena de separación, volvemos al siguiente punto. ¿Ya vieron qué fácil está tejerlo? Y lo pueden tejer ustedes con el diseño, el color que ustedes quieran, que este top queda muy bonito. Ustedes están viendo en las imágenes cómo les tiene que quedar ya puesto. Recuérdense que la parte de atrás va destapado, solo lleva un par de tirantes o unas cadenitas que vamos a tejer para poder asegurar en la parte del cuello y la parte de la espalda baja. ¿Bien? Así voy a continuar yo hasta llegar al siguiente punto en B. Bien, cuando llego al siguiente punto en B que había realizado, dejo una cadenita y repito lo mismo. Miren, 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación y vamos, 1, 2 y 3. Y vamos a continuar trabajando en este otro lado, miren, hasta llegar al otro punto en B, que aquí ya vamos a trabajar un abanico diferente. Entonces vamos, cadenita, voy al primer punto que tengo y lo vamos a tejer de la misma manera. Cadenita, vamos al siguiente punto y así voy a llegar al siguiente punto en B. Bien, cuando llego al punto en B número 3, cadenita, y ahora lo que voy a tejer aquí van a ser 6 puntos altos de esta manera. Miren, tejo 1, levanto 1, 2 y 3 cadenitas. Voy a picar por estas dos cadenas que tengo acá. ¿Eh? Voy a pasar por los dos. Pasamos por los dos, por el amarillo también. Y vengo y ya solo me deslizo. Tengo el primer punto. Vamos a hacer un punto número 2. 1, 2, 3 cadenitas. Me deslizo los dos puntos, miren. O los dos hilitos. Y hacemos el punto picot. Ya llevo dos puntos. Vamos al número 3. 1, 2, 3 cadenitas. Bien, vamos a picar los dos puntos. Pasamos y tengo el punto número 3. Vamos con el punto número 4. 1, 2 y 3. Me deslizo. Vamos al punto número 5. 1, 2, 3 y vengo y me deslizo. Y pongo el punto número 6. 1, 2 y 3. Me deslizo los dos hilitos. Y vamos acá, me deslizo. Y ya tengo este abanico acá. Esta parte es la que va a ir a la parte del ombligo. Miren, ahorita continúo el tejido de la misma manera. Y cuando llegue a este cuarto punto en B, voy a hacer el abanico de la misma manera que lo comencé acá. Entonces, vamos. Se movió la cámara. Vamos con un cadenita. Y voy a continuar tejiendo los puntos de la misma manera. ¿No?
Cadenita, buscamos el siguiente. Cadenita, buscamos el siguiente. Cadenita, y vamos acá. De esta manera trabajamos nuevamente hasta llegar al último punto grado, al último abanico de esta esquina, cadenita, y aquí tejo lo mismo que venía tejiendo siempre. 1, 2, 3, 1, 2 cadenas de separación y otros 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Ven? Acá tenemos lo que es ya el abanico. Ahora tejemos toda esta parte igual hasta venir a cerrar en la tercera cadenita de acá. ¿Ven? Aquí los puntos los vamos a tejer igual como lo venimos realizando. Bien, entonces al final, ya que llegué al último punto, cadenita, y vamos a cerrar acá en la tercera cadena de las primeras tres que yo levanté. Me deslizo, pero aquí se fue mal el punto, es acá. Y nos deslizamos. Y ya tengo por acá lo que es este top. Miren, esta es la parte que nos queda hacia abajo. Esta parte es la que va a ir en el cuello. Y estas dos partes van a ser los laterales. Bien, entonces vamos. Pues miren la forma en la que ustedes lo van a ubicar. Esta es la parte de arriba. Esta colita la escondemos ya después con la aguja lanera. Miren, vamos a necesitar acá para la parte de arriba un total de 120 cadenitas. Las vamos a meter por acá. Y esto es lo que ustedes se van a amarrar en la parte del cuello hacia atrás. Con 120 cadenitas. Ahora, para amarrar los otros costados, a los costados acá, vamos a necesitar 220 cadenitas, miren, y vamos a meter por acá, este costado, vamos a ir a la vuelta, y vamos a traer también por acá, ¿miren? Y con esto es que ustedes van a amarrar la parte de la espalda. Entonces, el top les va a quedar de esta manera. La parte del pecho, la que va a ir en el cuello, los laterales y la parte de abajo. Miren qué fácil está, súper pero súper fácil. Ahora para tejer la flor que lleva como decoración, solo vamos a hacer nosotros nuestro anillo mágico. Esta X que voy a formar yo aquí, en mis dedos voy a agarrar este hilo que está, lo jalo hacia arriba, le voy a dar la vuelta y vamos a agarrar acá en la parte de atrás. Voy a comenzar yo realizando mi primer pétalo, levantando 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Voy a continuar con un punto alto doble, un segundo punto, miren, cargando dos veces el gancho y sacando 1 y 2. Sería el tercer punto. Acá en nuestro tercer punto vamos a realizar 1, 2, 3 cadenas. Voy a buscar acá los dos hilitos y me voy a deslizar con el punto picot. Vuelvo a cargar dos veces el gancho y paso por acá. 1 y 2. Y voy a cerrar con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4, vengo acá y solo me deslizo. Miren qué fácil. Y ya tengo nuestro primer pétalo. Para realizar los demás, vamos a hacerlo de 5 pétalos. Vamos 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Cargamos 1, 2. Introducimos, sacamos una, sacamos dos y cerramos el punto. Hago otro, una, dos vueltas al gancho, vuelvo, sacamos una, saco dos, tres cadenitas, una, dos y tres.
Y vamos a pasar por acá, ¿ve? Pasamos los hilos y sacamos. Vuelvo a cargar. Una, dos, paso. Vamos a sacar una y saco dos. Cerramos el punto. Y para cerrar mi pétalo, una, dos, tres, cuatro cadenitas. Voy acá al centro de nuestro nudo mágico y me voy a deslizar. Y ya tengo dos pétalos. Miren, de esta manera vamos a realizar cinco pétalos. Y de esta manera nos queda la flor acá. Miren, la pueden hacer de 5 o de 6 pétalos también. Aquí yo esta la hice de 6, pueden hacerla de 5 como ustedes prefieran. Y nos va a quedar de esta manera y esto va a ir en la parte de frente de lo que es nuestro top. Miren las imágenes cómo queda Y este bonito bien, resultado. chicas y chicos, siguiendo el paso a paso, nos queda este bonito resultado. Miren, esta es la parte de abajo, aquí está la parte de atrás. En la parte de atrás nos queda lo que es solo con estos listones acá. Miren, el listón que va en la espalda y este que va a ir en el cuello, el que tenemos por acá. Y así de fácil nosotros tejemos este top, muy fácil, muy práctico y lo pueden tejer en todas las edades. Miren cómo queda de bonito.